alerta de violencia de género contra las mujeres en Quintana Roo del Poder Legislativo. Y pues los que gusten quedarse son bienvenidos. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Muy buenas noches a todas y todos los presentes. Nos encontramos en la reunión de instalación del Grupo de Trabajo para la Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Quintana Roo del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Orden del día. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación del Grupo de Trabajo para la Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 3. Intervención de la Presidenta del Grupo de Trabajo para la Atención de la Alerta de Género contra las Mujeres en Quintana Roo del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, diputada Roxana Lili Campos Miranda. 4. Intervención de las y los ciudadanos diputados. 5. Clausura. Es cuanto, diputada Presidenta. Diputada Secretaria, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. Gracias, diputada Presidenta. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Grupo de Trabajo para la Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo, del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. Presente. Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde. Presente. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Chávez Cepeda, presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de 4 diputadas y diputados integrantes del Grupo de Trabajo para la Atención de la Alerta de Género contra las Mujeres en Quintana Roo del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Habiendo quórum, declaro formalmente instalado el Grupo de Trabajo para la Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, siendo las 20 horas con 38 minutos del día 17 de noviembre de 2020. Se invita a los presentes a tomar asiento. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la intervención de la Presidenta del Grupo de Trabajo para la Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo, del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, diputada Roxana Lili Campos Miranda. Pues miren, ¿saben lo que significó para una servidora el poder contar hoy con este grupo de trabajo, el formalizar que desde el Congreso del Estado podamos tener esta intervención en cuanto a darle seguimiento y atención a lo que ha sido la alerta de género que incluso fue decretada desde 2017? Le doy la bienvenida a la licenciada Mercedes Hernández, que está aquí presente acompañándonos y que también ha sido una mujer luchadora por los derechos humanos y por los derechos de la mujer. Y no solamente de esta administración, se ha caracterizado por tantos años, por la trayectoria incluso que tiene ella en cuanto a su perfil profesional y que todavía está muy comprometida con estos derechos de las mujeres y que en este sentido está aquí acompañándonos. Muchas gracias, licenciada Mercedes. Por otro lado, agradezco a mis compañeros y compañeras que se encuentran aquí presentes y que estamos cumpliendo con este objetivo de darle continuidad, porque al final, como bien lo mencionaron la semana pasada, subieron varios compañeros y compañeras diputados a hacer mención de las injusticias que ocurrían por el caso del feminicidio de Alexis y por los casos que han ocurrido en Quintana Roo en este tema. La violencia de alerta y, mejor dicho, la alerta de violencia de género, esto ha generado pues mayor atención y compromiso por parte de los quintanarroenses y para nosotros representa pues estar atendiendo y dar seguimiento a cada punto de los que hoy
aún están pendientes por desahogarse, es decir, de las recomendaciones que emitió la CONAVIM desde 2017, de las cuales se han atendido muchos ya se han atendido, aún tenemos pendientes otros. Entre ellos, sabemos también que debemos de contar con un centro de justicia para mujeres en solidaridad, lo cual también parte del trabajo que se ha estado realizando como gestión es que podamos tener ese centro de justicia para mujeres y que gracias a la labor y a la gestión que hemos tenido, que una servidora ha realizado también, bueno, ya fue aprobado este terreno, el cual estará ahí por Plaza de las Américas en Playa del Carmen, y que dentro de pocos días se estará formalizando por parte del Ejecutivo para hacer la entrega de este terreno a la Fiscalía. Por otro lado, también es importante comentar que hemos tenido reunión con el Fiscal General del Estado para que se contemple el recurso, el presupuesto para el 2021 y que se pueda contar con ese presupuesto para poder construir ese centro de justicia para mujeres, que es tan importante no solamente porque sea una recomendación de la alerta de género, sino también porque es una necesidad, es una prioridad para las mujeres de solidaridad, y que sé que esto será para beneficio de todas ellas que hoy se encuentran viviendo una situación difícil, vulnerable, de violencia de género, y que además esto podrá apoyar también este centro, quizás en los casos de Cozumel y de Tulum también podrán acudir a recibir la atención en este centro de justicia. Por mi parte es cuanto. Si hay algún otro diputado que quiera hacer o tener alguna intervención al respecto, adelante. Diputado Fernando. Sí. Quisiera abonar a la comisión lo que comenté hace un momento en tribuna, las iniciativas que se han ingresado, la que viene siendo la creación de los GIAVI ya subidos a nivel ley, el tema de la ley Ingrid, y el exhorto que se respetuosamente se está enviando a Fiscalía para que el fiscal feminicidio sea una mujer. Digo, no es un tema de, como se ha mencionado, de capacidad, es un tema de empatía nada más. Y me gustaría que en esta comisión tocáramos este tema para que las comisiones que llevamos, algunas de ellas, les demos velocidad y ya podamos dictaminar y votarlo. ¿En serio cuánto? Gracias. Muy buenas noches a quienes aún se encuentran en este recinto. Agradezco sinceramente su presencia. Como bien mencionaba la diputada presidenta de este grupo de trabajo, la visibilización de los asuntos que hoy se están llevando a cabo en el Estado, de los hechos violentos, así como de las mismas causas de la violencia, es una agenda que ha estado en la agenda pública de toda la clase política. Pero pasar del discurso a los hechos ha sido la tarea de unos cuantos. Y a mí me da mucho gusto coincidir con quienes hoy están pasando del discurso a los hechos. Quiero comentarles que este grupo de trabajo es una propuesta de la diputada Roxana Lili Campos Miranda desde inicios de este año, que trabajamos el llevarla primero a la Junta de Gobierno en mi calidad de coordinadora y luego socializarla en pleno junto con ella, y agradezco sinceramente a mis compañeras y compañeros que nos dieron un voto de confianza para que este proyecto se pudiera llevar a cabo. La alerta de violencia de género contra las mujeres, por definición, es el mecanismo implementado por el Gobierno de México con el fin de enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Abarca diversas acciones como protocolos de investigación sobre feminicidios y programas destinados a la prevención, así como reformas para eliminar la desigualdad en la legislación y en la política pública, lo cual nos quiere decir que el Poder Legislativo tiene una gran tarea en cuanto a la alerta de violencia de género contra las mujeres. ¿Quiénes estamos conformando esta comisión? La estamos conformando la diputada presidenta de este grupo de trabajo,
la diputada presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada presidenta como secretaria, la diputada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, una servidora, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, la diputada presidenta de la Comisión para los Derechos Humanos y el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Lo que nos quiere decir que es un grupo de trabajo muy bien integrado, muy bien pensado, con todas las áreas que tienen incidencia en los indicadores de la alerta de género. En ese sentido, le entrego desde aquí un saludo muy cordial, muy afectuoso a la señora Mercedes Hernández Roja, titular responsable del seguimiento de esta alerta y de sus indicadores, con quien a partir de hoy, de esta instalación del grupo de trabajo, nos comprometemos a redoblar esfuerzos, así como a pasarle una ficha técnica de las reformas que hemos hecho a partir de esta legislatura y que han abonado a sumar positivo a esos indicadores, como lo es violencia digital. Estamos por dictaminar y por votar acoso callejero. También ampliamos las penas en delitos como violación en el caso de servidores públicos y muchas otras que hemos estado trabajando. Es buen momento, el más idóneo para hacer equipo por las mujeres. Y bueno, esta es una explicación que era menester entregarle a todos y cada uno de los que nos están viendo, a todas las mujeres que nos están viendo a través de las redes sociales, y decirles que las y los diputados de esta 16ª legislatura, a través de este grupo de trabajo, nos comprometemos a seguir de cerca esta alerta de violencia de género contra las mujeres, hacer lo que nos corresponde desde el Poder Legislativo, apretar el paso, pero también a entregarles cuentas de lo que se ha hecho desde el Ejecutivo a través de la coordinación que más cercana que ahora llevaremos a partir de la instalación de este grupo de trabajo. Quiero agradecer la confianza nuevamente de quienes conforman este grupo de trabajo y también hacer un llamado, más bien una invitación respetuosa a las y los secretarios técnicos, a que a la voz de ya podamos coordinar esfuerzos para ponernos a trabajar. Quintana Roo hoy nos necesita más que nunca y las mujeres estamos esperando respuestas y es nuestro trabajo hoy apresurar ese paso, como ya he comentado. Felicidades, diputada presidenta, por este logro. Felicidades por esta iniciativa y cuenta con una servidora para trabajar de la mano en este y en todos los temas en los que nos toca trabajar en Comisiones Unidas. Muchas gracias. Adelante, diputado Batún. Pues, con su permiso, mesa directiva y al público que nos acompaña, bienvenida, compañera Mercedes Hernández. Antes que nada, agradecer la invitación a la compañera Lili Campos, al grupo de trabajo para atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres en Quintana Roo, la cual me siento honrado y asumo con mucha responsabilidad, y más tomando en cuenta la calidad de mis compañeros que la integran. Mi compañera Atenea, que ha sido fuerte impulsora en la lucha de la mujer, al igual que mi compañera Lili Campos, que ha estado fuertemente apoyando en todo momento, a mi amigo y compañero Luis Fernando Chávez, que ha estado comprometido el tema de la lucha de las mujeres, igual de la comunidad LGTB. Me siento honrado y cuenten conmigo en todas las sesiones de trabajo. Y reiterar de nuevo, compañera Mercedes, aquí tiene a un aliado junto con un grupo de trabajo para darle seguimiento y apoyar en todo lo posible en este grupo de trabajo. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias. Me gustaría darle el uso de la voz a la licenciada Mercedes Hernández, ya que ella, cuando le comenté de este grupo de trabajo que hoy se instalaría, pues ella estuvo de acuerdo incluso de estar aquí presente con nosotros, precisamente porque ella es también la responsable dentro del Poder Ejecutivo para darle atención a lo que refiere a la alerta de género. Adelante, por favor. Muy buenas noches, la verdad es un gran gusto estar aquí en el Congreso y ser testigo del inicio de este grupo de trabajo que hace falta en Quintana Roo. Desde el ámbito de su competencia son los que marcan la pauta del marco jurídico y legal que nos defiende a todas y a todos. Desde el 24 de abril del 2017
por instrucciones del Ejecutivo, el Gobernador del Estado, la Coordinación Administrativa de la Zona Norte se adhiere precisamente a encabezar la permanencia de los grupos de trabajo para la atención de la alerta. Esta alerta, como bien señalaste, es un mecanismo gubernamental emergente para enfrentar precisamente la violencia feminicida y así la existencia de un agravio comparado, incluso que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. La alerta de violencia de género contra las mujeres como mecanismo de protección de esos mismos derechos humanos y que establece la propia ley de acceso a una vida libre de violencia. Tenemos que tener la obligación de garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación. Es para mí un gran honor estar en esta noche con ustedes y en el arranque de este grupo de trabajo, que ojalá el día de mañana sea una gran comisión. Una comisión precisamente de atención a la alerta, porque es algo que existe en muchos estados y, por supuesto, a nivel federal. Felicidades, diputada Lili Campos, Atenea, los presentes. Es un gran placer, de verdad, que me hayan brindado la apertura para estar aquí acompañándoles. Y esto, como decía, la empatía es la que se tiene que ir generando y se debe de ir fortaleciendo con todos los grupos que participan y los ciudadanos también, porque los ciudadanos son la parte toral. El día que nosotros aceptemos esa equidad y esa igualdad, vamos a superar muchos baches que se han venido generando a través de los años. Enhorabuena, de verdad, diputadas, diputados, y aprecio mucho esta invitación. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, siendo que no hay más intervenciones, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Diputada presidenta, informo que el siguiente punto corresponde a la clausura. En tal sentido, se clausura la reunión del Grupo de Trabajo para la Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, siendo las 20 horas con 53 minutos del día 17 de noviembre de 2020. Muchas gracias a todos por su amable asistencia.